¿cómo están? Soy Scott Arias Duque, del cuarto HC del Centro de Educación José Mulcarra. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catherine Ruiz, soy estudiante del cuarto medio HC del Centro Educacional José Miguel Carrera. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Villao, del primero B, estudiante del Centro Educacional José Miguel Carrera, y queremos invitarle a ustedes, estudiantes de la Escuela Puerto Rico, Escuela Capitán de Daniel Rebolledo, Escuela Marcela Paz y Escuela Escritores de Chile, a conocer nuestro liceo y participar del encuentro Reflexiones en tiempo de pandemia histórico en tu escuela. En esta instancia reflexionaremos sobre la historia desde una perspectiva crítica y para ello contaremos con importantes personajes de nuestra historia. ¿Quieres saber quiénes son? Patriotas, me presento. Soy José Miguel Carrera. Les quiero contar de nuestra lucha por la independencia, las diferentes batallas que libré y mis acciones para alcanzar la emancipación absoluta del Imperio Español. Porque ustedes, jóvenes del pueblo de Chile, tienen que saber de nuestra historia para que jamás nuestra patria vuelva a las manos de ninguna corona. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Con este fragmento de mi canción, Que vivan los estudiantes, los quiero invitar a ustedes a conversar para que juntos miremos la historia, para conocer y reconocer nuestra identidad, la de los campesinos, la de los obreros, la de las mujeres, los profesores y profesoras, la de los que se levantan en la mañana para construir un país, la del pueblo chileno. Niños, estudiantes y profesores, les hablo porque sabemos que un pueblo sin memoria está condenado a repetirla. Y nosotros no queremos repetir la oscura noche a la que el pueblo de Chile fue sometido. Pero ojo, no sin resistencia, nuestra resistencia. Pero también sabemos que no hay futuro ni presente sin la participación de ustedes, niños, niñas y jóvenes de Chile. Por eso, los invito a participar de este encuentro, Reflexiones en tiempo de pandemia en tu escuela, para no olvidar nuestra historia. Además, nos acompañarán profesores y profesoras que estarán muy contentos de reflexionar junto a nosotras. Para nosotros, lo más importante es escuchar sus reflexiones en este interesante encuentro. Por ello, te invitamos a pensar sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la memoria histórica en la identidad de los pueblos?